Apocalipsis capítulo 13, hoy vamos a comenzar en el versículo 11. Hemos ya pasado algunas semanas estudiando este capítulo, un capítulo muy rico en información, un capítulo muy rico en profecía, un capítulo muy rico en cuanto a lo que va a suceder en los tiempos finales después de que la iglesia ya haya sido arrebatada y haya sido llevada al cielo con Jesucristo. Con forma de recordatorio nada más, hemos visto dos personajes principales en este capítulo 13. Hemos visto el dragón que fue echado del cielo, que cayó a la tierra. Hemos visto cómo sale una bestia del mar, y es la que estuvimos viendo hasta la semana pasada. Y hemos visto cómo este dragón y esta bestia se unen. El dragón le da poder a la bestia para que la bestia pueda tomar el control de la tierra y pueda hacer todo lo que el dragón quiere hacer. Hoy, comenzando en el versículo 11, después de que hay una advertencia en la cual se dice, todo el que tenga oído para oír, oiga, vamos a ver surgir a un tercer personaje. Esta es la bestia que sube de la tierra. Y esta bestia va a venir a obligar, va a venir a hacerse cumplir la voluntad de la bestia que fue sanada por el dragón. Y vamos a ver aquí un paralelo, vamos a ver aquí algo que se parece a algo que Dios ha estado presentando acerca de sí mismo desde el principio. Y vamos a ver cómo Satanás, ¿verdad?, desde el principio ha querido imitar a Dios, ha querido ser como Dios, ha querido que la humanidad lo vea como Dios y lo adore como tal también. Entonces, comenzando en el versículo 11, el apóstol Juan escribe lo siguiente, inspirado por el Espíritu Santo, y dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. El dragón que cayó del cielo, la bestia que salió del mar, ahora ve una segunda bestia que sale de la tierra. Y noten, por favor, la imagen que está emergiendo aquí en este capítulo. De nuevo, vale la pena recordarlo, el dragón, la bestia que es su portavoz, y ahora otra bestia que dirigirá a los habitantes de la tierra a adorar a la primera bestia. ¿A qué se parece esto? ¿Cuál es la imagen que se está presentando aquí? En Dios tenemos tres personas diferentes, pero un solo Dios. Tenemos lo que llamamos la Trinidad. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. El Padre no es ni el Hijo ni el Espíritu. El Hijo no es ni el Padre ni el Espíritu. Y el Espíritu no es ni el Hijo ni el Padre. Son tres personas que los tres en unidad presentan lo que es la deidad completa, lo que es el Dios del universo, lo que es el Dios el que nosotros creemos. Dios tiene entonces la bendita Trinidad, a través de la cual Él se ha manifestado a la humanidad a través de los siglos. Aquí Satanás nos presenta lo que algunos comentaristas llaman la maldita Trinidad, o una Trinidad diabólica. El dragón siendo el antipadre, la primera bestia siendo el anticristo, la tercera bestia tomando aquí el papel del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Padre es el originador de todo. ¿Sí? Así como el dragón es el originador de toda la maldad que hemos podido ver a través de los siglos, que vemos en el presente y que veremos hasta el futuro. Cristo, el Hijo, viene a representar al Padre, viene a ser no solamente el portavoz del Padre, sino el verbo del Padre, que quiere decir la palabra del Padre, que es la misma función que tiene la primera bestia que vimos que salía del mar. Y ahora la segunda bestia, esta bestia que sale de la tierra, trae como su primer papel, su ministerio, por así decirlo, llevar a la humanidad a adorar y glorificar al anticristo, que es el papel que el Espíritu Santo desempeña ahorita en la tierra. ¿Sí?
Debemos darnos cuenta de algo, que Satanás siempre ha querido imitar todo lo que Dios hace. Pero el plan de Satanás no es de darle al hombre o a la humanidad algo mejor de lo que Dios le ofrece, sino que quiere engañar a la humanidad, para que la humanidad crea que de hecho él es igual de poderoso que Dios, que él tiene algo más que ofrecerle al hombre de lo que Dios le ofrece, que él puede en realidad satisfacer las necesidades que el hombre tiene aquí en la tierra mejor que Dios. Lo único que tenemos que ver es ver lo que hizo en el huerto del Edén, ¿no es cierto? Fue y le dijo a Eva: así que Dios ha dicho. Y lo que pasa es que Dios no quiere que sean como él. Lo que pasa es que Dios no quiere que sepan la diferencia entre el bien y el mal. Lo que pasa es que Dios no quiere que coman ese fruto, porque en el día que coman de ese fruto van a ser igual que él. Van a ser igual que él. Y vamos a ver cómo Satanás va a hacer uso de todo tipo de artimañas, que de hecho las ha usado desde el principio, las usa en el presente y las va a usar en el futuro, y va a tratar una vez más de engañar a la humanidad. Algo más que debemos recordar es que Satanás no siempre ha sido Satanás. Satanás en un tiempo era conocido como Lucifer. Satanás en un tiempo era uno de los querubines que estaban en el cielo con Dios. Satanás era una criatura hermosa que Dios había creado para que le sirviera a él. Y el pecado de Satanás, lo que transformó a Lucifer de ese ángel, esa estrella de la mañana, como se llamaba en Satanás, fue precisamente que él quería tomar el lugar de Dios. Y en el final va a ser un último esfuerzo para llevar a cabo su plan diabólico. En Isaías capítulo 14 se nos dice lo que Satanás hizo. Noten por favor lo que Isaías escribe. Isaías 14, comenzando con el versículo 12, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ahora, en el versículo 13, en las traducciones al inglés se usa el pronombre yo. En el español no necesitamos a veces usar el pronombre yo, lo implica la forma en la que se dice la palabra. Note entonces el versículo 13: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, implica yo subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, yo levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, yo me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré, yo subiré. Y seré semejante al Altísimo, yo seré semejante al Altísimo. ¿Se fijan? ¿Con quién estaba obsesionado Lucifer? Con el yo. Consigo mismo. Él quería todo esto. Él quería subir hasta el cielo, estar junto a las estrellas de Dios. Él quería levantar su trono en el monte del testimonio, sentarse en ese monte a los lados del norte, subir a las alturas de las nubes. Y él quería ser semejante al Altísimo. Ese era el pecado de Lucifer. Ese era el pecado de Satanás. Por eso Satanás fue echado del cielo. Estaba enfermo de yoyitis. Todo lo quería para él. No quería someterse a Dios. No quería doblar la rodilla delante de Dios. No quería humillarse delante de Dios. Quería ser su propio Dios, regir su propia vida. Y ¿saben qué? Por eso hablaba de que, como dice Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. Porque lo que fue entonces ha sido a través de la historia, lo es hoy y lo va a ser también en el futuro. Porque no sé si ustedes se han dado cuenta, yo me he dado cuenta que el problema más grande que tiene la humanidad es el egoísmo. Es el egoísmo.
Es más, cualquier problema que haya entre nuestras relaciones personales en el trabajo es por mi egoísmo. Porque yo no quiero someterme. Porque yo quiero hacer lo que a mí me da la gana. Porque yo quiero hacer y que se haga conmigo lo que yo creo que es justo. Los problemas que hay en los matrimonios, ¿cuál es? Es el egoísmo. No importa cómo lo quieran llamar. Quizás él es alcohólico. ¿Por qué es alcohólico? Ah, es que está enfermo, tiene una enfermedad. No, es que se quiere demasiado a sí mismo como para decir, mi alcoholismo está lastimando a mi familia y para no seguir lastimando a mi familia, voy a dejar de tomar para poder suplir sus necesidades emocionales, financieras, espirituales. La mujer se le dice, sométete a tu marido como al Señor en todo. No, no me quiero someter. Porque yo quiero que se obedezcan mis reglas, porque yo creo que las cosas sean como yo quiero, porque yo quiero que las cosas sirvan a mis necesidades, yo quiero que las cosas sean para mí. Y no creo que estoy pidiendo nada injusto. Los hijos. Si alguien es ejemplo de egoísmo en una familia, ¿a poco no son los hijos? Son como el asadón, dice mi papá. Todo para acá y nada para allá. Es cierto, el egoísmo es la raíz de todos los problemas que hay en el mundo, de todos los problemas que hay en las familias, de todos los problemas que hay en el matrimonio, de todos los problemas que aquejan al hombre. El problema principal, la base de todo, es el egoísmo. Lucifer no pudo tener una buena relación con Dios porque estaba demasiado lleno de sí mismo. La falta de humildad y el deseo de no someterse a Dios, sino de tomar el lugar de Dios, lo llevó finalmente a rebelarse contra Dios. ¿Y saben qué? Ese es el mismo problema que tenemos todavía. Ese es el mismo problema que tenemos todavía. El hombre, y al hablar del hombre estoy hablando de la humanidad, No encuentra la forma de hacer un lado su soberbia, su deseo de gobernarse a sí mismo. Y por eso termina rechazando a Dios. Porque para poder tener una relación buena con Dios, para poder tener una relación íntima con Dios, es primeramente necesario que el hombre haga morir al yo. Mientras el hombre no haga morir al yo, no va a poder tener esa relación con Dios. Porque ¿qué nos dice primeramente? ¿Qué nos dice Pablo que debemos hacer para tener una relación con Dios y ser salvos? Primeramente, confesar con nuestra lengua que Jesús es ¿qué? El Señor. Eso implica que como mi Señor, yo me voy a someter a todo lo que Él diga. Aunque a mí me parezca injusto, aunque a mí no me parezca que es lo correcto porque mi mente humana y mi corazón humano se rebelan, yo tengo que hacerlo no porque siento que debo hacerlo, sino porque mi Señor, el que yo llamo mi Señor, el que yo reconozco como mi Señor, me está diciendo a través de su palabra que lo haga. Lo siguiente que dice Pablo es que debemos creer en nuestro corazón que Dios lo resucitó de los muertos. ¿Lo hemos visto nosotros? No, su palabra lo dice, y porque su palabra lo dice, yo lo creo, y porque la palabra que yo traigo en mi Biblia, lo que traigo en mi ahorita en mi iPad, en la palabra de Dios, me someto a ella, doblo mi rodilla delante de Él y me someto a lo que dice. Entonces el hombre no quiere someterse a Dios, el hombre no quiere creer lo que la Biblia dice. El hombre quiere tomar algunas cosas de la Biblia que le gustan, adoptarlas y aplicarlas en su vida, pero otras cosas que la Biblia dice no las quiere adoptar. Donde la Biblia dice que vamos a ser bendecidos, donde la Biblia dice que por su llaga fuimos sanados, en donde la Biblia dice que vamos a tener abundancia, en donde la Biblia dice que un día vamos a reinar, en donde la Biblia dice que todas esas cosas que son promesas positivas para nosotros, el hombre las recibe,
Pero donde la Biblia dice, el que quiera venir en pos de mí, primeramente tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Ahí no estoy tan de acuerdo. ¿Qué quiere decir negarse a sí mismo? En donde la Biblia dice que debo amar a mi enemigo más que a mí mismo, en donde dice que debo perdonar como el Señor me perdonó a mí. Eso no me gusta tanto. ¿Y saben qué? Que tristemente esto también estorba a muchos cristianos para tener una buena relación con Cristo. Tienen una relación, ¿okay? Tienen una relación, así como yo tengo una relación con el presidente de Estados Unidos. Lo conozco, sé quién es. Si lo veo en la televisión, lo veo en la calle, sé quién es. Sé lo que piensa porque lo expone continuamente en las noticias. Pero una relación con él, si lo viera llegar por aquí y él se bajara de su limusina y yo corriera hacia él y él me viera, ¿qué creen que iba a hacer el servicio secreto? Me iba a agarrar y me iba a arrastrar, ¿verdad? ¿Haría lo mismo con una de sus hijas? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque ellas tienen una relación con él, una buena relación con él. De la misma manera, hay muchos cristianos que saben acerca de Dios, conocen cosas acerca de Dios, saben lo que piensa porque han leído su palabra, saben lo que él desea porque han leído su palabra, pero no tienen una relación, una buena relación íntima con Cristo, porque son demasiado egoístas. Porque no quieren hacer morir al yo. ¿Por qué no quieren negarse a sí mismo, tomar su cruz y sin condiciones, así como Él nos amó, seguirlo? Quiero leerles algo. ¿Cuántos de ustedes han leído este libro, El Camino del Calvario? Unos cuantos. Se los recomiendo, es uno de mis libros favoritos. Lo uso mucho para aconsejar matrimonios. Los que lo leen, después de como el cuarto capítulo, empiezan a entender las cosas y las cosas empiezan a cambiar. Los que nomás se lo llevan a casa y me hacen gastar los $6 que gasto por dárselos para que lo estudien, las cosas no cambian. Escuchen lo que dice el autor de este libro aquí. Si queremos tener una buena relación con Jesús, lo primero que tenemos que aprender es a dejar que nuestra voluntad sea quebrantada y sometida a la suya. Okay, ¿escucharon? Si queremos tener una buena relación con Jesús, tenemos que aprender a dejar que nuestra voluntad sea quebrantada y sea sometida a la suya. Es doloroso y humillante, pero es la única manera de obtenerlo. Es ser, no yo, sino Cristo, como dice Gálatas 2:20. El yo tiene que doblegarse ante a Cristo, quien no se puede vivir plenamente nosotros, o quien no, Cristo, no puede vivir plenamente nosotros y revelarse en sí mismo por medio nuestro, hasta que ese yo duro y soberbio que se justifica, que quiere hacer siempre su voluntad, que reclama sus derechos y busca su propia gloria, al fin baja la cabeza ante la voluntad de Dios, admite su error, rinde su voluntad a la de Él, entregando sus derechos y despojándose de su propia gloria, para que el Señor Jesucristo lo tenga todo y sea el todo. En otras palabras, es el hecho de morir al yo y el deseo de poseerlo todo para sí mismo. ¿Cuántos están pensando ya, está loco ese camarada? ¿Saben que si están pensando eso, si están pensando es demasiado difícil, si están pensando, pero bajo qué circunstancias, si están pensando cualquier otra cosa que decir, tiene razón, tienen un yo con el cual deben lidiar todavía? Sigo leyendo. Mirando con toda honestidad nuestras vidas cristianas, podemos ver cuánto hay de este yo en cada uno de nosotros. Muchas veces es el yo el que trata de vivir la vida cristiana. El solo hecho de que usemos la palabra tratar de indica que es el yo el responsable. Muchas veces también es él quien hace la obra cristiana. Es siempre el yo el que se irrita, el que es envidioso, que se resiste, el que critica, el que se incomoda y preocupa. ¿Algunas de esas cosas le están pasando a usted?
¿Sabe por qué le están pasando a usted? Porque el yo está vivo. El yo está vivo en usted. Sigo leyendo. Es el yo el que es duro y sin compasión hacia los demás. ¿Se acuerda de lo que hablábamos el domingo en la mañana? De que aquel que es sorprendido en una falta, los que son espirituales, lo restauren. ¿Verdad? No espirituales con que yo soy más santo que tú y yo nunca haría lo que tú hiciste. Yo nunca diría lo que tú dijiste. Yo nunca me enojaría como tú te enojaste. Yo nunca demostraría ese tipo de comportamiento con aquellas personas que yo digo. No, no es espiritualidad. Aquel espiritual, aquella persona espiritual que sabe que es débil y que cualquier momento, si no se cuida, puede caer. Es el yo es, que es el duro, sin compasión hacia los demás. Es el yo el que es esquivo, egoísta y reservado. Entonces no debe sorprenderlo el hecho de que necesitemos ser quebrantados. Creí que lo había apagado. Bueno, ahora me pueden regañar a mí. Lo siento, Satanás no quería que le siguiera leyendo acerca de morir el yo. Pero no me enojé, ¿se fijaron? Hice morir al yo. Algunos están aplaudiendo, yo creo que me han visto enojado. O les han contado, no se crean lo que les cuenten. La mitad es mentira y la otra mitad lo inventan. Es el yo el que es duro y sin compasión hacia los demás. Es el yo el que es esquivo, egoísta y reservado. Entonces no debe sorprendernos el hecho de que necesitemos ser quebrantados. Mientras el yo tenga control, Dios no podrá hacer mucho con nosotros, porque todo el fruto del Espíritu enumerado en Gálatas 5, 22 y 23, del cual Dios desea llenarnos, es completamente opuesto a ese espíritu duro y no quebrantado de nosotros. El quebrantamiento es obra tanto de Dios como de nosotros. ¿Alguna vez ha dicho, Señor, quebrántame, dóblame, cámbiame? Y luego el Señor lo agarra, ok, vente para acá. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! Mejor no. Porque eso es lo que hacemos, ¿no es cierto? Señor, por favor, ya me cansé de esta vida de egoísmo. Viejo, ¿por qué no apagas la televisión y lavas los trastes? Espérate, ¿qué no estás viendo? Que estoy orándole al Señor para que me quebrante. El quebrantamiento es obra tanto de Dios como de nosotros. Nuestra voluntad tiene que doblegarse a la de Él. Él nos deja oír su voz, pero a la vez nos permite escoger. Si queremos tener comunión con el Altísimo, la primera condición es estar dispuestos para que su luz nos alumbre, teniendo en verdad un espíritu abierto para dejarnos redarguir y convencer por el Espíritu Santo. Mientras buscamos la comunión con Dios, Él nos mostrará la expresión de ese yo soberbio y duro que le causa tanto dolor. Es entonces cuando debemos decidir, presten atención, es entonces cuando debemos decidir o endurecer la cerviz, que es el cuello, que quiere decir que nos vamos a levantar así altaneramente y vamos a decir, no lo hago, rehusando arrepentirnos, o inclinar la cabeza y decir, sí, Señor. Ser quebrantado cada día es sencillamente la humilde respuesta a la continua acusación de Dios, cuyo resultado es quebrantamiento continuo. No solamente una vez, continuo. Esto puede resultarnos muy caro a medida que veamos cuánto tenemos que rendir de nuestros propios derechos e intereses, además de la confesión y restitución que muchas veces son necesarias. Si no tenemos esa actitud, si no tenemos ese corazón para con Dios, si no tenemos esa sensibilidad de reconocer cuando nuestro yo saca la cabeza y como serpiente y quiere morder, e inmediatamente vamos y pedimos perdón a la persona a la que hemos ofendido, a nuestra esposa, a nuestros hijos, al esposo, al patrón. Si no hacemos eso, entonces no estamos haciendo que Dios se doblegue, no estamos ayudando a Dios a que nos quebrante. Estamos diciendo que lo queremos, pero no lo estamos haciendo. Y caemos en el mismo pecado de Satanás.
Yo. Todo yo. Todo para mí. Tengo que cuidar al número uno, porque si yo no cuido al número uno, ¿quién lo va a cuidar? Yo tengo que ser antes de todos los demás. Mi vida personal, mi vida familiar, todas esas cosas tienen que ser antes. Mi servicio a Dios tiene que ser antes. En todo aspecto de mi vida. Tiene que ser antes. Cuando Él no va antes que todo lo demás, y yo voy antes que cualquier cosa, entonces el yo no está muerto y cometemos el mismo pecado que Satanás. Satanás no se quería someter a Dios. ¿Saben? Cuando aconsejamos parejas de matrimonios, siempre les decimos lo que dice Isaías en Isaías 1:19. Si quieres y obedeces. Porque se tiene que querer hacer lo que Dios dice y obedecer lo que Dios dice para que las cosas resulten como Dios nos dice que van a resultar. Tenemos que querer. Y si el esposo no está dispuesto a someterse a Dios, ¿cómo se va a someter a su esposa? Nunca lo va a hacer. Es imposible. Porque si Dios, al quien llamas Señor, le está diciendo ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y no quiere someterse porque no quiere, porque su esposa no lo merece delante de sus ojos, ¿usted cree que algún día van a cambiar las cosas? Si no se somete a Dios, no se va a someter a nadie. Si a la esposa se le dice sométete a tu marido como a Cristo en todo y no quiere someterse a Dios, ¿usted cree que se va a poder someter al marido? De ninguna manera. No caigamos entonces en el pecado de Lucifer, ahora el dragón, la bestia y la segunda bestia. Es curioso que nos habla de la apariencia de esta bestia, nos dice que es la de un cordero. Sí, nos habla de que tiene dos cuernos. Ahora hay quienes dicen que esos cuernos simbolizan alguna autoridad que tiene, pero la autoridad sabemos que le es dada, la autoridad sabemos que tienes. Puede ser que simplemente los corderos tienen cuernos también. Y simplemente está describiéndolo como el cordero o un cordero. Pero tiene la apariencia de cordero, pero hablaba como dragón. Sí, curioso también que en Apocalipsis 16, versículo 13, Apocalipsis 19, versículo 20 y en Apocalipsis 20, versículo 10, lo vamos a ver más adelante, se le llama el falso profeta. El falso profeta se le llama a esta bestia. Sí, porque va a venir a hablar, va a venir a usar la autoridad de su voz para hacer que la humanidad adore a Satanás. En Mateo 7:15, el Señor Jesucristo en su tiempo dijo a sus discípulos, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ¿qué? De ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por dentro son lobos rapaces. Sucedió entonces, sucede hoy, sucederá en el futuro. Pedro lo dice de esta manera en 2 de Pedro 2:1-2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, hablando del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, como habrá entre vosotros falsos maestros hablándole a la iglesia después de que Cristo ascendió al cielo, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Note el versículo 2, dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad será blasfemado. Y ese es el deseo de Satanás, que el camino de la verdad sea blasfemado y sea presentado como una mentira. Que la humanidad crea que Él es verdadero y Dios es falso. Que la humanidad crea sus mentiras y así poder llevárselas con él al infierno para que sean condenadas por una eternidad. Esta es la verdadera naturaleza de Satanás. Porque como nos dice el Señor Jesucristo en Juan 8:44, cuando Él habla de lo suyo, habla. Y cuando habla, habla mentiras porque es mentiroso. De hecho, lo llama el padre de mentira.
Entonces, de nuevo, el diablo siempre ha querido ser como Dios y hasta el final va a buscar la manera de engañar a la humanidad para que lo vea como tal. ¿Y sabe qué? Muchos se van a postrar delante de él y lo van a adorar como tal. En el versículo 12 de Apocalipsis 13 dice, hablando de esta bestia que sale de la tierra, dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia, que fue la que salió del mar, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Sería lo que hace esta bestia? Trae toda la autoridad de la primera bestia. Trae toda la autoridad de la primera bestia y hace que la tierra y los moradores de la tierra la adoren a la primera bestia, aquella cuya herida mortal fue sanada. ¿Sabe cuál es uno de los ministerios del Espíritu Santo? Uno de los ministerios del Espíritu Santo es glorificar a Cristo y convencer al mundo de que confíe en Él y le alabe a Él. Juan 16, versículos 13 y 14 dice Jesucristo hablando, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Se fijan, es lo mismo que este falso profeta, que esta segunda bestia está haciendo de parte de la primera bestia, que es el anticristo, que viene con el poder de Satanás, que fue el dragón que cayó del cielo. Se fija, lleva a los moradores de la tierra a adorar a esa bestia, a glorificar a esa bestia. Versículo 13, note lo que dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Note, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. De nuevo, viene a mi mente lo que Salomón escribe en Eclesiastés, en donde dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Que lo que fue en el pasado es hoy y será hasta el fin. ¿Se acuerdan en Egipto? Cuando Moisés fue a liberar a los hijos de Israel, cuando fue con Faraón a presentarle las señales que Dios le había dicho que hiciera para que Faraón se moviera a dejarlos ir al pueblo de Israel, sabiendo Dios que Faraón iba a endurecer su corazón. ¿Se acuerdan cómo Moisés es enviado por Dios delante de Faraón y lleva a Aarón con él y le dice que Aarón tire su vara sobre el suelo? ¿Se acuerdan lo que sucedió? La vara se convierte en una culebra. ¿Se acuerdan lo que hicieron los sabios y los hechiceros de Faraón? Hicieron lo mismo. Tiraron sus varas sobre el suelo y se convirtieron en culebras. Y luego la vara de Aarón se comió las varas de los magos y los hechiceros. ¿Se acuerdan cuando esa misma vara, Dios los manda que vayan al río al siguiente día, en donde Faraón sale y una vez más Moisés le dice que deje ir a su pueblo y Dios manda que toquen el río con la vara y les dice que se va a convertir en sangre? Y que todo el agua en Egipto se va a convertir en sangre. Y Aarón lo hace. ¿Se acuerdan lo que sucedió? Los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. ¿Sabe que Satanás también tiene poder para hacer grandes señales? A Satanás también se le concede poder para hacer grandes señales. Y así como hubo gente en aquellos tiempos que buscaban señales, así hay gente en nuestros días que buscan señales. Eso es lo que los mueve, las señales. Eso es lo que los mueve, los prodigios. Eso es lo que les llama la atención. Ahora noten que dice que hace descender fuego del cielo. Sí, en Primera de Reyes 18, cuando tengan oportunidad, léanlo. Pero en Primera de Reyes 18 se nos habla de un duelo que hubo entre los profetas de Baal y Elías. Elías había ido a ver a Acab, el rey, uno de los reyes más malvados de Israel,
Y Acab lo había acusado de andar alborotando al pueblo y de andar haciendo todo tipo de cosas. Y Elías lo reprende y le dice: tú eres el que andas haciendo un montón de fechorías ahí, un montón de cosas que no deberías estar haciendo. Y Elías, cansado ya de que no se decidiera el pueblo de Israel si iba a adorar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, o iba a adorar a Baal, pide que se congregue todo el pueblo en el monte Carmelo y pide que juntamente con el pueblo se reúnan los 450 profetas de Baal y pide que los dos se pongan ahí, como quien dice, al tú por tú, una lucha espiritual, una lucha entre dioses. Y decide que van a presentar tanto unos como el otro un sacrificio. Y que el Dios que haga llover fuego del cielo, ese va a ser proclamado como el Dios verdadero. Si quieren leerlo conmigo, miren en Primera de Reyes capítulo 18. Se nos dice que los profetas de Baal prepararon su sacrificio, prepararon su altar y empezaron a danzar y a gritar y a moverse alrededor del altar para pedir a Baal que hiciera llover fuego del cielo. Y Baal no respondía. Y Elías empieza a burlarse de ellos y empieza a decirles: griten más fuerte, a lo mejor está durmiendo, a lo mejor está en el tiempo de siesta. Griten más fuerte, a lo mejor fue al baño y está ocupado en el baño, por eso y dice que los profetas empezaron a cortarse y empezaron a hacerse heridas, esperando que al ver Baal la sangre que corría y al ver cómo estaban dispuestos a sacrificarse a sí mismos, Baal mostrara su poder, y nada sucedió. Finalmente, Primera de Reyes 18, comenzando con el versículo 30, dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 12 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Versículo 36 dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo. Ahora noten algo interesante aquí. Elías no lo hizo cuando él quiso, ¿sí? Elías esperó a la hora en la cual se debía presentar el holocausto. Elías aún aquí se estaba sometiendo a lo que Dios había estipulado en cuanto a qué hora, cuándo este holocausto se debería presentar. No fue así a la buena de Dios. No fue así nomás porque yo soy el profeta Elías y ahorita va a arder Troya aquí. No, lo hizo de acuerdo a lo que Dios había estipulado. Los esperó hasta la hora del holocausto para hacerlo. Versículo 36 de nuevo: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Noten, no está diciendo Elías para que sepan que yo soy tu profeta, para que sepan que yo tengo tu unción, para que sepan que tú me has escogido a mí para ser aquel a través del cual vas a mostrar tu poder. No, para que sepan que tú eres Dios. Para que sepan que tú eres Dios y que lo que estás haciendo ahorita lo estás haciendo con el afán de volver su corazón hacia ti. Versículo 38 dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja.
Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Sigan, los milagros, las señales, los prodigios que se hacen deben siempre hacerse de tal manera que la persona que tiene la experiencia de esas señales, de esos prodigios, de esos milagros, vuelva su vista a Dios y diga: Jehová es Dios, Jesús es el Señor, el Espíritu Santo es Dios. Que se enamore de aquel que causó el milagro, de aquel que causó la señal, de aquel que causó el prodigio, y no de la experiencia del milagro, el prodigio o la señal. Hay mucha gente que está enamorada, que está adicta a la experiencia que produce ese prodigio, esa señal, ese milagro, pero no está adicta al Dios que se hace manifestarse a sí mismo a través de ello. Y esa es la diferencia. Y saben que es muy importante que Juan mencione este milagro, porque recuerden, en este tiempo el mundo está completamente engañado por el anticristo. Y quizás en la mente del anticristo esta va a ser una respuesta a aquel milagro que hacen los dos testigos de Dios que vienen a ministrar y que son perseguidos por el anticristo y su falso profeta. ¿Se acuerdan? Los dos testigos que vimos en el capítulo 11. Miren unas cuantas páginas a la izquierda en Apocalipsis 11, versículos 5 al 7, en donde dice que si alguno quiere dañarlos a estos dos testigos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra de toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces ellos con fuego de su boca acababan con sus enemigos, y quizás Satanás use esta señal para decir: ya ven, todo lo que Dios puede hacer, yo lo puedo hacer mejor. Todo lo que Dios les puede ofrecer, yo se los puedo ofrecer. Y no tienen que esperarse a ningún cielo, ni a ninguna gloria, ni a ninguna nada. Lo pueden tener aquí, ahorita, ya. Lo único que tienen que hacer es postrarse y adorarme a mí. Es la misma mentira de Satanás, de siempre. Es la misma mentira que Satanás siempre presenta, es el mismo anzuelo, es la misma carnada. No tienes por qué esperar a Dios, no tienes por qué esperar sus tiempos, no tienes por qué esperar que Él haga. Todo lo puedes tener aquí y ahora. No hay necesidad de tanta sujeción, no hay necesidad de someterte tanto, no hay necesidad de tanto sacrificio, no hay necesidad de doblegar al yo, no hay necesidad, no, ahorita, ya, aquí. En el cielo, ¿para qué lo quieres? ¿Saben que yo prefiero la mitad de lo que tengo aquí por la eternidad en el cielo que 50,000 veces más de lo que tengo ahorita aquí en la tierra? Si en realidad el Señor está en nuestro corazón, Él es nuestro Señor, nuestro corazón constantemente debe estar anhelando la patria celestial. Y lo que aquí se nos presenta, lo que aquí se nos ofrece, viene a ser, como decía Pablo, basura. Y todo lo podemos dejar con tal de alcanzar aquello para lo que Dios nos ha alcanzado a nosotros. En el versículo 14 de Apocalipsis 13 dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales. Noten estas cinco palabras: que se le ha permitido. Que se le ha permitido. Subráyenlo si no lo tienen subrayado en su Biblia, porque no es el poder de Satanás lo que está haciendo esto, es que Dios se lo ha permitido, porque en ello tiene un propósito. En ello tiene un propósito. Y les digo esto porque hay tanta gente que tiene tanto miedo a la bestia. Oh, la bestia, ¿quién irá a ser? Sabe que la bestia no va a hacer nada que Dios no le permita hacer.
y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Noten cómo señala el que tenía la herida de espada y vivió. ¿Qué es de lo que nosotros predicamos? Que Jesucristo vino, pagó por nuestros pecados en la cruz, murió y resucitó. Parece ser que se va a hacer gran alarde de esta hazaña que la bestia hizo en esos tiempos. Fue herida de muerte y resucitó. Fue herida de muerte y sanó. ¿Qué más prueba quieren de que en realidad tiene poder? Y si en ese tiempo estuviera yo aquí, que no espero estar, les gritaría: Jesucristo murió, estuvo 3 días en la tumba y resucitó. ¿Qué más quieren? Ahora, algo más. Esto quizás algunos lo sepan, quizás no lo sepan. Los que lo saben, denle gracias a Dios que lo saben, porque entonces no va a ser fácil embabucarlos y engañarlos cuando suceda. Los que no lo saben, tomen nota de ello, porque es importante. A veces Dios permite que señales, prodigios y milagros se hagan para probar a su pueblo. Para probar a su pueblo. Para ver si una vez vistas estas señales y prodigios y milagros, su pueblo va tras de las que lo hacen. Y estas personas los convencen de ir en pos de dioses ajenos. O usan su discernimiento y piden a Dios discernimiento para ver estas señales, prodigios y milagros. Y saber si este profeta que está haciendo estas cosas es verdaderamente de Dios o no. Porque hay muchos profetas allá afuera, muchos hacedores de milagros. Les voy a contar algo, no me lo van a creer. Un día encontré un sobre allá atrás en uno de los muebles con una invitación adentro. Y era una invitación a ir a ver a un profeta en la casa de alguien. No me acuerdo ni el nombre de la persona que estaba ahí, pero daba la dirección. El profeta fulano de tal va a estar en la casa de fulano de tal. Si quieres ver prodigios y milagros y movimiento del Espíritu, ven tal día a tal hora. Después busqué el nombre del profeta en el internet, porque ahorita con el internet no hay nada privado. Sepan, okay, que no hay nada privado. Y miré las cosas que este profeta estaba haciendo. Y mi primer pensamiento fue: ¿quién dejaría esa invitación ahí? ¿Y por qué la dejaría? ¿Qué quiere lograr? ¿Qué quiere hacer? Quizás con buena intención, no sé. Pero lo único que se iba a lograr era que algunos se apartaran los caminos de Dios y se fueran tras dioses falsos por los milagros y prodigios que vieron. Entonces Dios a veces permite que esto suceda para probar a su pueblo, para ver si su pueblo va a seguirlo a él o va a seguir a aquellos que hacen los milagros y van a dejarse convencer de ir a adorar dioses ajenos. Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 4. Dios advierte a su pueblo y le dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y noten, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, noten por favor, si se cumpliere, Dios no está negando aquí que Satanás tiene la habilidad para hacer señales y prodigios, y que de hecho van a hacer eso, señales y prodigios y milagros. Dice: si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosles. Versículo 3.
No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová nuestro Dios os está probando para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Hay gente que quizás haga prodigios, que quizás haga señales, pero no se puede ver nada más la señal y el prodigio y el milagro, se tiene que ver el mensaje que traen también. Porque si se hacen prodigios y milagros para traerlos a mí, si se hacen prodigios y milagros para que sus diezmos y sus ofrendas sean para mí, si se hacen prodigios y milagros para que mi nombre sea enaltecido, para yo poder comprarme un traje blanco y andar haciendo campañas de sanidad en todo el mundo, si se hacen esos prodigios y milagros en donde el yo, mi yo, es el que es exaltado, esos prodigios y milagros son hechos por medio de Satanás. Porque quieren la gloria para sí mismos. Porque yo seré como el Altísimo. En este caso de Apocalipsis, yo creo que es para ver si los que han decidido durante la gran tribulación finalmente doblar su rodilla delante del Señor, lo han hecho de verdad, lo han hecho de todo corazón. Lo han hecho porque han entendido, lo han hecho porque han comprendido, lo han hecho porque vieron que todo lo que el Señor había dicho hasta entonces se ha cumplido y lo demás también debe ser cierto. O sea, la primera señal de parte del anticristo y su bestia se van en pos de ellos. ¿Saben qué? Porque muchos se van a ir en pos de las señales y los prodigios, así como sucede hoy. Muchos se van en señales de las señales, muchos se van en pos de las señales y los prodigios y terminan siguiendo doctrinas completamente tergiversadas, completamente opuestas a lo que dice la Biblia, porque esas señales y esos prodigios les llenan los ojos, estimulan su inteligencia, su entendimiento, estimulan a ese yo que quiere tener estas experiencias, que no quiere basarse en lo que la palabra de Dios dice, y terminan apartándose. Y por eso es mucho más conveniente confesar a Jesús ahora, hoy, ya, en este tiempo. Y creer en nuestro corazón que Él es el Señor y que Dios lo ha resucitado de los muertos. Porque si ahorita con lo que vemos aquí vemos que es difícil, imagínense en aquel tiempo. Especialmente sabiendo que va a pasar lo que va a pasar. Miren el versículo 15 de Apocalipsis 13. De nuevo las palabras. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Noten, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Se acuerdan? Hizo que se levantara una imagen a la bestia, hizo que se postraran delante de ella, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Ahora, al decir aquí que se le permite infundir aliento, no quiere decir que le da vida. Hay algunas traducciones que dicen que la hizo vivir, le dio vida como de una piedra hizo un ser humano. No, Satanás no tiene ese poder. El único que tiene poder para dar vida es Dios. Si no hay otro, Satanás no puede hacer eso. Pero la palabra que se traduce aquí aliento es la palabra pneuma, de donde tenemos la palabra suspiro, respirar, que también puede traducirse espíritu. Entonces, es como que le da a la bestia la apariencia de que está respirando, de que hay movimiento, de que tiene algunas apariencias de que pudiera ser alguien vivo, pero no quiere decir que le da vida. Y es muy fácil imaginarnos esto, ¿verdad? Nos podemos imaginar algo como cuando las personas dicen que alguna imagen religiosa, alguna estatua llora, ¿sí? Dicen que alguna estatua sangra, alguna estatua que tenía el rostro vuelto hacia la derecha y al siguiente día amaneció con el rostro hacia enfrente.
etcétera, etcétera. Lo vemos muy seguido eso, se nos habla acerca de esas cosas todo el tiempo, lo podemos ver en diferentes partes del mundo que estos fenómenos suceden. Porque debemos recordar que el hombre al final de cuentas es un ser religioso, es un ser espiritual. Lo que pasa es que el hombre no quiere a Dios en su religión, quiere su propia religión, una religión que él pueda dominar, una religión que él pueda decir lo que se puede y lo que no se puede hacer y lo que se acepta y lo que no se debe aceptar. Al parecer también esta imagen va a hablar de alguna manera, ya sea por medio, algunos comentaristas creen de ventriloquía, ¿verdad? Que alguien va a hablar como si, si fue, ¿saben de qué me acuerdo? Me acuerdo del Mago de Oz, donde está el mago, la imagen del mago y está el hombrecito aquel detrás de la cortina moviendo las palancas y todo. De eso me acuerdo. E imagínense que sea de esa manera y todo el mundo embabucado con ello. La experiencia nos dice que es posible, ¿no es cierto? La experiencia nos dice que es posible. Y de nuevo, hará bajo amenaza de muerte que todo mundo se postre ante la imagen y le adore. ¿Adoras a la bestia o te mueres? ¿Se acuerdan lo que pasó en Babilonia con Sadrach, Mesach y Abednego cuando Nabucodonosor levantó aquella bestia y cada vez que tocaban los instrumentos la gente tenía que postrarse delante de ellos y ellos de la bestia, de aquella imagen y ellos no se postraron? Misma cosa, lo que fue antes es ahora, será después. Sí, esta es la meta, esto es lo que Satanás quiere, esto es lo que siempre ha querido, la adoración de todo el mundo. La adoración y la adulación y la alabanza de todo el mundo a los pies de esta bestia, su imagen. ¿Se imaginan esta bestia siendo adorada? Jesús mencionó algo, Daniel también lo mencionó y Pablo lo mencionó. Tres personas. Daniel en el Antiguo Testamento, Jesús durante su ministerio aquí y Pablo después en una de sus cartas a la iglesia. ¿Se acuerdan de lo que se llama la abominación desoladora? ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo? El que tenga, que pueda leer, lea, el que pueda entender, entienda lo que quiso decir Daniel. Esto es lo que quiso decir Daniel. En Daniel capítulo 9, versículo 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esta semana de la que habla aquí son los 7 años de la gran tribulación. Es una semana de 7 años. Sí, así como una semana tiene 7 días, la semana profética tiene 7 años. Entonces Daniel aquí estaba hablando de los 7 años de la gran tribulación. Dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, a los 3 meses, a los 3 años y medio, a los 42 meses, 1286 días, como lo quiera llamar, hará cesar el sacrificio y la ofrenda después de haberse construido el templo, del cual hablamos también en estudios anteriores, en el templo, en el monte del templo, se van a volver a presentar sacrificios. El anticristo va a hacer un pacto con el pueblo judío, les va a dejar practicar su religión, pero después de 3 años y medio va a romper el pacto que hizo. Después, con la muchedumbre, noten, de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Una vez que las abominaciones lleguen a su colmo, una vez que las abominaciones lleguen al punto en el cual Dios dice no más, es cuando la desolación empieza. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera en Mateo 24, en los versículos 15 y 16. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, lo que acabamos de leer, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y hablamos acerca de ello, la ciudad de piedra, Petra, que está cruzando el Jordán, en Transjordania, en donde hay edificios, mostramos fotos, etcétera, etcétera, todo lo demás. Finalmente, Pablo. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, Pablo escribe: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, el apartamiento
los creyentes, y se manifieste, después de que la iglesia sea quitada en medio, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta imagen que la bestia hace erigir es puesta en el lugar santo, en el templo reconstruido, con todo el mundo adorándola y la bestia reinando. Esto va a ser la idolatría en su máxima expresión en el monte de Dios. Y por eso se le llama abominación, porque es una abominación delante de Dios. Y cuando eso suceda, entonces la desolación va a venir. Y por eso se le llama abominación desoladora, porque esto desatará el juicio de Dios, el juicio final, parte de lo cual ya hemos visto cuando vimos los sellos, cuando vimos las trompetas, y lo veremos también cuando las copas de la ira de Dios sean derramadas en el capítulo 15. Esta será entonces el final, la suma, el total del poder del anticristo, que va a durar completamente libre 42 meses y va a marcar la mitad de los últimos 7 años del reinado del hombre sobre el planeta Tierra. Cosas bárbaras, ¿no es cierto? Cosas que hemos podido ver desde el pasado y que podemos ver en nuestros días también, esa idolatría, esa entrega a Satanás, esa adoración de las cosas del mundo, esa adoración de las cosas que Satanás ha presentado como verdad, que en realidad son mentiras. El mundo volviéndose completamente a Satanás. ¿Saben lo que leí hoy? Los Boy Scouts. ¿Todos conocen quiénes son los Boy Scouts? Están por decidir que siempre se iban a dejar que homosexuales sean líderes en las tropas de Boy Scouts. Una organización que era el ejemplo de donde salían jóvenes instruidos en el cristianismo, donde salían jóvenes. ¿Y saben por qué? Porque una mujer lesbiana los demandó porque ella quería ser una de las líderes de una tropa, de la tropa de su hijo. Se fijan hacia dónde vamos, se fijan en la situación que estamos y nos preocupamos por el anticristo. Esto nos deja saber que el espíritu del anticristo, como Juan lo había dicho hace ya 2000 años, está vivo todavía, está vivo en nuestros tiempos. No hay nada nuevo bajo el sol. Todo esto simplemente es la culminación de toda la maldad del mundo. Hay que prepararnos, mis hermanos, amigos. Hay que prepararnos porque el tiempo está cerca. Quería terminar con la marca de la bestia, pero se nos acaba el tiempo. Entonces vamos a tener que seguir con la marca de la bestia la semana que entra. Entre hoy y el próximo martes, no dejen que les pongan nada en la mano. No vaya a ser, no es cierto, pero la semana que entra seguimos con ese estudio. ¿Saben qué? Es tremendo lo que está pasando en nuestro mundo ahorita y lo que vemos que está por venir. ¿Saben qué? Hay que prepararnos, no para esto que va a suceder, porque si tienen miedo de que esto vaya a suceder, entonces quiere decir que no están listos para irse con el Señor. Tengan la seguridad, los que están listos, nos vamos a ir con el Señor y no vamos a tener que pasar por nada de esto. Pero es bueno estudiarlo para saberlo y así poder predicarlo también. Pero tenemos que prepararnos porque la venida del Señor está muy cerca. Y tenemos que estar listos y preparar a los nuestros. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos explica estas cosas con tanta claridad, que nos deja ver cosas que quizás jamás habíamos visto antes, pero que ahora, oh Dios, estando tan cerca el tiempo como está, tú nos aclaras estas cosas de una manera que no podemos negarlo, Señor.
Padre del cielo, te pedimos que nos guardes y nos cuides. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacer morir ese yo que aún vive en nosotros y que podamos tener esa relación con tu Hijo que tú deseas tener, que de hecho tú quieres tener, pero que a veces ese yo indomable, ese espíritu de egoísmo, de soberbia, Señor, no nos deja. No podemos. Señor, en esta noche, yo te pido, quebrántame, Señor, hasta donde sea necesario para poder saber que en realidad estoy siguiendo tus pasos. Y todos mis hermanos en esta noche que quizás están pidiendo lo mismo, Señor, dales también la fortaleza, no solamente para decir, Señor, quebrántame, sino para permitirte que lo hagas. Que finalmente todos podamos hacer morir ese yo que nos estorba para poder amarte como debemos amarte, servirte como debemos servirte. Amar a nuestros semejantes, especialmente a nuestra familia, a nuestra esposa, nuestros hijos, al esposo, las hermanas. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a caminar ese camino del Calvario, Señor. Tú nos pusiste la muestra, ayúdanos a seguir ese ejemplo para vivir por ti y para ti, para que tú seas nuestro todo en todo. Nos encomendamos a tu mano de gracia, Señor, y te pedimos que nos vuelvas a traer a este lugar, este próximo fin de semana, a nuestros servicios dominicales, mañana, tarde, próximo martes, miércoles si tenemos el tiempo, home fellowships los viernes o jueves. Dios, que tomemos toda oportunidad que tenemos para estar en comunión con los santos y todos juntos por tu Espíritu en comunión contigo, escudriñando tu palabra y gozándonos en la adoración y en la comunión, Señor, los unos con otros. Nos encomendamos a ti, Señor, hoy y siempre, dándote gracias por tu infinito amor y misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos dijeron, amén, amén y amén. Dios les bendiga. Los esperamos la semana que entra. Si alguien necesita oración o algo, por favor, pase al frente. Vamos a estar aquí para orar por usted. Bye, bye.